Hola, queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática. ¿Cómo están, Sexto? ¿Todo bien? Hermosa tarde, ¿eh? Hermosa tarde para disfrutar, tomar sol y tomar mucha vitamina D. Y hablando de vitamina D, adivina quién hace su entrada triunfal. Sí, Ángela, adelante. Ciao Sergio, come stai, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Y bueno, aquí estamos nuevamente, justamente, claro que estamos contentos nuevamente de estar con ustedes, con vos, con toda la gente del Justo José de Urquiza. ¿Algo más para comentar? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? Qué traído, parece que has traído apuro, ¿eh? Hoy has traído prisa, me parece, antes, la verdad. Muchos preguntan, ¿cuándo volvés a Italia? ¿Eh? ¿Esa respuesta la tendremos por en algún momento? ¿Eh? Bueno, vamos a ver qué es lo que trajimos para hoy, dice Ángelo. Ahí estamos, sopa de letras. ¿Esto te gusta la sopa? Sí, a mí me encanta, te digo. Y si es de verdura y tiene mucha verdura, más todavía. Bueno, mirá, chachán, chachán, tenés una hermosa, rica sopa de letras para descubrir las aplicaciones que están aquí adentro. Nombre de aplicaciones, mirá, ya las voy pasando, voy pasando, voy pasando. Vos las podés ir pausando, ¿eh? Mientras voy pausando, vos vas pausando, ¿eh? Y vos vas mirando las aplicaciones. Pero no te hagas problemas si no encontrás ninguna y te empezó a doler la cabeza porque son muchas letras. No te hagas problemas, ¿por qué? Porque aquí abajo, chanan, chanan, tenés todos los nombres de las aplicaciones que vas a poder empezar a utilizar. Mirá, todos están aquí. ¿Viste? ¿Eh? Broadcaster, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Software Boss, tenemos Amazon Prime, tenemos reproductor MP3, tenemos Pronto Play. Amazon Prime acá se repite solamente una vez. Video Pinterest, Mercado Libre, Wheaton. Among Us, está buenísimo, los jueguitos los jugaste seguramente, me imagino que sí. Telegram, Home Banking, Boosting, Spotify, Twitter, NoiseClear y Forest. Todo eso es para buscarlo ahí adentro. Y si vos tenés dudas, ¿sí? Venís acá al enunciado y lo lees y vas a ver qué es lo que te estás pidiendo. Por ejemplo, identificar, ¿sí? Que dice cuáles son las aplicaciones escondidas en la sopa de letra. El otro punto te dice, describe en el cuaderno o carpeta los nombres de las aplicaciones encontradas. Ahí tenés que escribirlas, ¿sí? Las que vas encontrando, las vas escribiendo. Y si no la encontrás, obviamente no las escribís. Todas las aplicaciones, de todas las que encontraste, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Eh? Ahí escribís tu nombre, ese sería el otro punto. Descargar en el celular alguna de estas, ¿para qué? Para probar su funcionamiento. Y por último, le sacas una fotito y envías el trabajo solicitado con tu nombre, apellido, grado, turno a la siguiente dirección, aquella dirección que ya lo tenés acostumbrado como profebrandan@hotmail.com. Perfecto, clarito como el agua, dale, vamos a jugar entonces presentación del juego, Angelo. Questo è il gioco della settimana, questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare, spero vi piaccia. Aquí estamos, mirá, te digo que uno de mis preferidos esto, ¿eh? Uno de mis preferidos, hermoso juego, tenés que saber cuántos triángulos hay en total dentro de esto. Pero ojo, tenés que mirarlo bien, ¿eh? Ojo, ojo, porque son mucho más de lo que vos podés estar imaginando. Mucho más, contalos bien, da el resultado, escribilo en el cuaderno y vamos a ver si te acercaste o lo acertaste. Ahora sí, listo, nos vamos, Angelo, despedite de los chicos que nos vamos, ¡vamos! E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao, mi mancheranno troppo, alla prossima lezione. Así será entonces, hasta la próxima clase que viene, si Dios quiere. Sexto, le mando un beso grandote y un abrazo virtual a la distancia. ¡Chau, chau!